Muy bien, en este vídeo vamos a hacer dos cosas. Uno, practicar con el DCL en el caso del sólido rígido, donde va a ser importante dibujar las fuerzas donde están aplicadas. Y lo segundo es utilizar esta expresión del torque igual a I por alfa, ¿vale? Os recuerdo el torque. Por definición esto es R por F. En el vídeo teoría no lo dije, pero en 2D esto siempre va a ser perpendicular al plano, ¿vale? Es decir, el torque siempre va a estar fuera del plano. Y también recordemos que el módulo del torque va a ser módulo de R por módulo de la fuerza por el seno del ángulo que forman. ¿De acuerdo? Así que bueno, podemos usar cualquiera de estas dos, la que menos rabia nos dé. En problemas así sencillos como este, pues esta fórmula es suficiente. En problemas como este otro de abajo, con el que tenemos dos puntos, etcétera, bueno, pues a veces es más sencillo utilizar la otra. Pero bueno, en general, podemos usar cualquiera de las dos, ¿vale? Cada uno que se sienta a gusto con una. Bien, en este problema nos piden dibuja el DCL y ahora determina si tenemos eje fijo o eje móvil. Si es eje fijo, calcula los torques respecto a O y si es eje móvil, respecto a G. Así que empezamos por el primer problema. Tenemos este lápiz puesto aquí. Suponemos que aquí no hay rozamiento con el suelo. Así que cuando hacemos el DCL tenemos el peso que siempre va a estar aplicado sobre el centro de masa. Y luego aquí tenemos un contacto, pues aparece una fuerza de contacto que toda la vida hemos llamado la normal, ¿de acuerdo? Y que está aplicada, como veis, en este punto. Bien, ¿qué le pasa a este movimiento? ¿Solo rota o tiene rotación y traslación? La mejor manera de verlo es para ver la traslación, ¿vale? Es fijarse en un par de puntos y ver o ver si hay algún punto que nunca se mueve. Si aquí no hay rozamiento, fijaos que lo que tenemos es que la suma de fuerzas en el eje X es cero, ¿vale? Es decir, no hay nadie que lo sujete. Por tanto, como la suma de fuerzas sobre un objeto es la masa por la aceleración del centro de masas, esto significa que el centro de masa se va a mover hacia abajo, porque solo tenemos fuerzas verticales, ¿vale? Esto es bastante raro, ¿vale? Pero no pasa nada, ya nos iremos acostumbrando a estas rarezas. Así que si este es el suelo y este es nuestro lápiz en esa posición, bueno, pues lo que vamos a tener es que el centro de masas va a caer completamente vertical, ¿de acuerdo? Por tanto, si lo pinto en distintos instantes, pues un poquito antes de estar aquí, veis que el centro va a estar ahí. Un ratito después puede estar aquí, otro ratito después puede estar aquí. Pero si fijáis, el centro de la barra, bueno, si lo hubiese dibujado perfecto, el centro de la barra siempre va a estar así, ¿vale? Así que fijaos que aquí tengo traslación, porque tengo el centro de masa, pero también cualquier otro punto se está moviendo, y además tengo rotación, ¿vale? Así que esto es un caso de eje móvil. Como es eje móvil, lo que tengo que hacer es referir todos los torques al centro de masa. Entonces, volviendo a mi DCL, yo tengo que calcular el torque del peso respecto al centro de masa, que es cero, porque siempre que aplico una fuerza y calculo el torque respecto a ese punto de aplicación, pues no da momento, ¿vale? Porque esta distancia es cero. Y ahora tengo el torque de la normal con respecto a G, que será módulo de n por módulo de la distancia, que es L medios, por el seno del ángulo que forman este vectorcito con este, ¿vale? El vector que los conecta. Y eso por trigonometría, veis que es teta. Así que esto es por seno de teta. ¿Y ahora qué signo le ponemos? Bueno, pues fijaos, si yo asumo que esto se acelera hacia abajo, cae, rota cada vez más rápido, y vuelvo a ver mi palito, bueno, pues la normal, ¿vale? Como si yo clavase aquí un eje, la normal lo que está haciendo es intentar que esto gire así, ¿vale? Así que la normal está contribuyendo. Así que esto va a ser torque positivo. Y esto será, de momento lo dejamos aquí, pero bueno, esto será el momento, perdón, respecto al centro de masa por la aceleración angular. Esto va a ser un dato, o sea, un dato conocido para nosotros, va a ser siempre un medio de la longitud de la barra al cuadrado por su masa, con lo cual con esto ya podríamos relacionar aceleración angular y la fuerza normal. Ya digo que no lo vamos a hacer en este problema, pero para que veáis a dónde queremos ir a parar. Así que bueno, resumiendo este, del análisis de las fuerzas que solo son verticales y viendo que todos los puntos se trasladan y rotan, pues sabemos que es eje móvil. Calculando los torques con la fórmula general, pues sacamos el torque del peso y el torque de la normal. Vamos con el otro ejemplo. Borramos un poco. Bueno, ahora nos dicen que repitamos suponiendo que hay rozamiento con el suelo y que es estático. Es decir, si es estático, este punto no desliza. Así que si este punto no desliza, cuando el palito este va cayendo, bueno, pues ese punto siempre estará quieto. Así que el movimiento omega y alfa serán así, porque omega es así porque se mueve así y alfa porque cada vez va a caer más rápido, y además este punto no se mueve. Así que estamos en un caso de eje fijo. Por tanto, este punto va a ser
el eje de rotación, y lo que hacemos es calcular todo respecto a este punto. Así que hacemos el DCL, cogemos el palito y pintamos las fuerzas. En el centro de masa siempre vamos a poner el peso. Aquí tenemos la normal, igual que antes. Y ahora fijaos, si yo le hago fotos al centro de masa, tengo este punto, luego este punto, luego este punto, veis que a la vez se está moviendo hacia allá y hacia abajo. Por tanto, si el centro de masa se está moviendo hacia la derecha en el eje X, es que tiene que haber alguna fuerza en el eje X distinta de cero. Estas dos son verticales. Luego, la única alternativa que me queda es la fuerza de rozamiento. Así que parece un poco raro, pero la fuerza de rozamiento apunta hacia la derecha. Y esta es la responsable de que el centro de masa tenga también movimiento horizontal. Si no lo veis, podemos volver al caso anterior, en el que teníamos una línea aquí en la que se movía el centro de masa vertical, y esto iba cayendo, pero siempre mantenía su centro de masa siempre está en el mismo sitio, ¿vale? Así que si yo me fijo aquí, pues este punto está deslizando hacia la izquierda. Una moraleja, tiene que haber una fuerza de rozamiento que lo sujeta hacia la derecha. Así que bueno, por una o por otra razón, el rozamiento a la derecha. Ya digo, no os asustéis, que todo esto se irá haciendo cada vez más intuitivo. Como estamos en un caso de eje fijo, pues este es el punto O. Y entonces automáticamente yo aprendo que ni la normal respecto a O ni la fuerza de rozamiento respecto a O hacen torque, porque están aplicados sobre O. ¿Quién hace torque? Pues el peso. Y esto será, cojo la línea que une el vector con la fuerza, y esto será módulo del vector posición por módulo de la fuerza por el seno del ángulo que forman. Si esto es teta, esto también es teta, por tanto seno de teta. Bien, ¿y el signo cuál sería? Bueno, pues si yo he definido positivo esto como alfa, bueno, pues esto va a ser claramente positivo, porque si yo clavo aquí un eje, claramente esta masa tirando para abajo le va a obligar a ir hacia allá. De hecho, es el único que lo obliga a ir hacia allá. Así que bien, tenemos un torque positivo, ¿vale? Y sabemos qué módulo vale este, ¿vale? Podéis usar algunos casos extremos. Bueno, por ejemplo, si teta vale 0, ¿vale? Esto nos va a quedar 0 y tiene sentido, porque cuando la barra está completamente vertical, como así, ¿vale? Pues el peso que está aquí aplicado pues no hace torque, ¿vale? Es incapaz, una fuerza así es incapaz de hacer rotar esto, ¿vale? O sea que tenemos que desviarlo un poquito para que esto se empiece a mover. Así que bueno, veis que tiene bastante sentido. Bien, vamos con el problema de la escalera. Borramos de nuevo. Vale, en este caso tenemos esta escalera o esta barra, como queráis, apoyada en estos dos puntos. Vamos a asumir que no hay rozamiento. Así que bueno, nos hacemos el DCL. Aquí vamos a tener una normal apuntando perpendicular al contacto. Aquí vamos a tener otra normal en esa pared, también perpendicular al contacto. Y como no hay rozamiento, pues ya solo me queda el peso, como siempre, en el centro de masas, tal que así, ¿vale? Si yo sigo la evolución, si hago unas cuantas fotos de este sistema, bueno, pues al principio la barra estaría así, luego habrá caído un poquito, luego habrá caído un poquito. Como veis, tenemos rotación superpuesta a la traslación, ¿vale? Tenemos todos los puntos están trasladando y todos los puntos están rotando. No hay ningún punto que se quede en el mismo sitio todo el tiempo, ¿vale? Así que tenemos eje móvil. Así que tenemos que hacerlo todo referido a ese punto G. Entonces, como veis aquí, el peso no hace torque, ¿vale? Porque el torque del peso con respecto al centro de masa, que es donde está aplicado, es cero. Y ahora yo tendría, bueno, si este ángulo es teta, tendría el torque que hace la normal en B con respecto al centro de masa será el producto vectorial de este vector por este, o si queréis, en módulo será módulo del vector posición, que es este rosita, por módulo de la normal por seno del ángulo que forman, ¿vale? Y el ángulo que forman es este, que es el complementario, así que es 90 menos teta. Y si lo hacemos aquí abajo, tendríamos el torque que hace NA con respecto al centro de masa será L medios, porque será el módulo de este vector, posición, por el módulo del módulo, por el de la normal, por el seno del ángulo que forman. Y ahora fijaos, si este es teta, como esto es 90, pues este de aquí es 90 menos teta, y por tanto este vuelve a ser teta, ¿vale? Así que esto es seno de teta directamente. Y ahora los signos. Imaginaos que esto cae como yo espero, pues esto va a ir rotando en este sentido, ¿vale? O sea que alfa y omega, lo lógico es que vayan en ese sentido. Por tanto, todo lo que haga girar en este sentido hará torque positivo, y todo lo que en sentido contrario, torque negativo. Entonces, si me imagino que yo clavo por aquí, ¿de acuerdo? Meto aquí una chincheta en el dibujo y tiro de este palo,
¿Vale? Pues esta normal, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es hacerlo girar así, en el sentido de alfa. Así que esta va con un más. En cambio, esta otra, si meto una chincheta por aquí y tiro con esta fuerza, esto lo va a hacer girar en sentido contrario. Así que aquí le vamos a poner un menos. Y ya tenemos todos los torques, ¿vale? Cuando yo sume todos los torques, esto va a ser la suma de todos los torques externos con respecto a G, esto será el momento de inercia con respecto a G por alfa, pero esto ya lo dejamos para otro vídeo. Moraleja, lo más importante es ver si hay algún punto que siempre está en el mismo sitio o no. Si siempre hay un punto en el mismo sitio, por ejemplo, cuando esto era estático, es eje fijo, y si no, es eje móvil. Si es eje fijo, lo hacemos todo respecto a ese punto, si es eje móvil, lo hacemos todo con respecto al centro de masas. Y luego ya, un poquito de cuidado con la trigonometría, o si queréis usar vectores, etc. Luego se irá complicando todo cuando escribamos la ecuación. Pero de momento lo que me importa es que aprendáis a calcular torques.